Amén hermanos, buenas noches. El día de hoy les traigo un texto para reflexionar antes de dormir, que está en el libro de Salmos, capítulo 56, versículo 3. Dice, en el día que temo, yo en ti confío. Amén. Amado hermano, yo sé que en nuestra vida, como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, siempre, pero siempre vamos a tener problemas. Eso ya es algo seguro. Porque incluso Jesús nos dijo que en el mundo tendremos aflicción. Pero también nos dijo, pero confía, yo he vencido el mundo. Entonces, como Jesús nos dijo, eso es una promesa y nosotros confiamos en él y creemos. Es por eso que aquí en este versículo 3 dice, en el día que temo yo en ti confío. Entonces, en el día que tú te sientas débil. En el día que tú te sientas triste, en el día que tú te sientas de que ya no puedes más seguir en esto, de que ya tienes ganas de querer dejar, no tienes ánimo de ir a la iglesia, no tienes ánimo de orar, no tienes ánimo de nada, porque te sientes débil, los problemas te han agobiado tanto, no sabes qué hacer, has pecado tanto que te sientes indigno de estar en la presencia de Dios, tienes vergüenza de acercarte a Él. Ahí es donde tienes que decir, en el día que temo, yo en ti confío. Y muy aparte de ello, te hago recordar que en su palabra de Dios dice que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso quiere decir que, a pesar que, a pesar que hayas pecado, a pesar de todos los problemas que tú puedas tener, Dios te dice que te acerques. Confiadamente al trono de la gracia. Tú buscas socorro, tú buscas misericordia, tú quieres hallar gracia, porque sabes que estás en falta y estás en pecado. Y nosotros servimos a un Dios rico en misericordia. Por eso Él te dice: Acércate a mí confiadamente, no tengas miedo. Yo no soy como el hombre que te va a juzgar o criticar por algo que tú has hecho. Yo no te voy a pedir explicaciones por lo que has hecho. Yo simplemente te voy a esperar con los brazos abiertos y te voy a decir lo mucho que te amo. Él siempre te va a incitar al arrepentimiento, a que tú pidas perdón, a que tú te puedas arrepentir con tu corazón. Y Dios te perdona, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice su palabra. Entonces, amado hermano, no dudes y no temas. En el día que te sientas débil, Acuérdate de este texto. En el día que temo yo en ti confío. ¿Por qué? Porque yo sé que amado Dios tú me recibes con los brazos abiertos. Tú no me juzgarás, tú no me criticarás, tú no eres como el hombre, sino tú me amas con un amor sincero. Eso tienes que acordarte. Cada vez que peques, cada vez que estás en falta, cada vez que te sientas débil, cada vez que pasas por problemas, enfermedades, necesidades, aflicciones, no lo sé. Pero sí estoy muy seguro que cada uno de nosotros pasamos por esas cosas, porque el diablo siempre está buscando a cualquier cosa con tal de desanimarnos y de sacarnos del camino de Dios. Pero no le demos el gusto, amado hermano. Demuéstrale al diablo de que tú estás muy firme en las cosas de Dios y que tú conoces su palabra y sabes que dice su palabra, que todo el que persiste hasta el final, ese será salvo. Así que sigamos luchando nuestra buena batalla y sigue confiando en tu Dios. Amén. Dios te bendiga hermano. Buenas noches. Amén.